¿Qué tal, amigos de Steelbook Guitars? Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar de esta PRS SE 245 Standard. Pero antes de comenzar esta reseña, no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo con contenido de guitarras y bajos y gear en general a este canal. Y ahora sí, vámonos de lleno con esta SE 245 de PRS. Este modelo, dentro de todo el catálogo de la serie SE de PRS, sería seguramente, y entre comillas, el más minimalista en cuanto a sus looks. Pero no es capricho de la marca, ya que esta guitarra va al punto, que es hacerte sonar bien. Dentro de toda su construcción está hecha completamente de caoba. La parte de enfrente, la parte de atrás y también el brazo de la guitarra. Por enfrente, su color Tobacco Burst te permite ver la veta de la madera, lo cual es muy, muy bonito. Hay otra versión, que es la Custom, que sí tiene una tapa de maple, pero en lo personal, en este modelo en específico, me gusta más el tono de la caoba. La guitarra cuenta con una escala de 24.5 pulgadas y de ahí el nombre de que este modelo se llame 245, que significa la escala de 24 y medio que tiene desde el puente hacia su cejilla. Esta escala es todavía más corta que cualquier guitarra de PRS, que ellos utilizan una escala de 25 pulgadas y es aún más corta que la escala de una Les Paul tradicional, que esa es de 24.75 pulgadas. Eso permite que la tensión sea menor al momento de tocar. Tenemos 22 trastes en este diapasón de palo de rosa, que recordemos que no todas las marcas en todas sus series siguen utilizando este tipo de maderas, pero PRS decidió mantener sus papeles en regla y poder seguir utilizando este tipo de maderas en todas sus series, incluso en esta que es la más accesible con la que ellos cuentan. En cuanto a la electrónica, contamos con un switch de 3 pasos para poder controlar sus pastillas 245 de PRS. Y en cuanto a los controles, tenemos 2 volúmenes y 2 tonos, uno para cada pastilla. Ahora, si estás acostumbrado a los controles de una Les Paul tradicional o de una McCarty, vas a encontrar una sutileza en el orden de estos controles, ya que este es el volumen de la pastilla del brazo y este es el volumen de la pastilla del puente. Pero esta disposición no es capricho de la marca, ya que en realidad están mucho más cerca por si tú quisieses hacer un cambio de volumen mucho más fácil y rápido. La perilla del tono de la pastilla del brazo es esta y de la del puente es esta. Una de las cosas que más me gusta de esta guitarra es su puente, ya que este tipo de puente es tipo wrap around, que para quienes no sepan de qué hablo, es un puente cuyas cuerdas entran de este lado, le dan la vuelta por encima al puente y después evidentemente puedes encordar tu guitarra. Este tipo de puentes para lo que sirven es evitar mayor tensión o dar menor tensión a las cuerdas mientras tocamos. Y si a eso le sumamos que la escala de esta guitarra, recordemos, 24.5 pulgadas, hacen que la guitarra sea muy, muy fácil de tocar. Actualmente tenemos un calibre 10 al 46 en esta guitarra y la verdad es que no se siente ningún tipo de tensión exagerada. Ahora, esos puentes, antiguamente, los wraparound, venían compensados. A lo que me refiero es que no traían silletas independientes. Y en este caso, sí las tienen. Entonces, vas a poder entonar tu guitarra a la perfección con estas silletas. Aparte, están hechas de latón y, otra vez, no es capricho de la marca, ya que el latón está diseñado para poder resonar mejor y evitar la menor cantidad de fricción posible en este tipo de vueltas. Y ahora sí, vamos a escuchar esta guitarra en sonidos limpios y con un poco de distorsión más adelante. Ambas pastillas. ¿Qué?
pastilla del puente. Terminar esta reseña, quiero hacer hincapié en el nombre de esta serie, que es la SE, que significa Student Edition. Sin embargo, no hay que catalogar estas guitarras solo como una gama para estudiantes. Creo que de verdad la manufactura y la pasión con la que PRS hace sus guitarras te permite llevar esta serie SE al escenario y obviamente una compañera para toda la vida. Esta es la PRS SE 245 estándar. Yo soy Juan Carlos y nos vemos en el próximo video.